Acá estamos con la segunda parte de la clase de acta de constitución, identificación de interesados, como le llama la versión 6 de PMBOK, y también vamos a ver mapa de procesos, que tema que lo vieron ya la clase pasada. Más o menos la situación es esta: la clase pasada con el ingeniero Ugarte se vio todo acta de constitución y parte Recording de in mapa de progress. procesos. Y hoy vamos a ver todo lo que es identificación de interesados y el registro propio de los interesados. Y vamos a repasar mapa de proceso, ¿sí? ¿Estamos listos? ¿Están todos escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a comenzar entonces con un repaso de lo que vieron con el profesor Ugarte, ¿sí? Ahí lo tenemos a Guzmán en la sala de espera. Vamos a comenzar entonces con un repaso, ¿sí? A ver, Graciela Elba Saba. ¿Cómo le va, Graciela? Buenas tardes. Dirección Hola, ¿qué de tal? Buenas proyectos. tardes, profe. ¿Cómo anda usted? Todo Dirección bien, de gracias. proyectos, una definición que ya la vimos no solamente en la clase con el profesor Ugarte, la clase del lunes 18, sino también la habíamos visto anteriormente en la clase de principios de abril, ¿sí? La dirección de proyectos para el PMBOK. O al menos los conceptos que usted tenga presente al respecto. Sí, los conceptos que tenga presente más, más que las definiciones exactas. Bueno, un proyecto es estructurar básicamente los objetivos. Perdón, no sé si Sí. está comenzando por proyecto, pero en realidad lo que estamos pidiendo es la dirección de proyecto. Es otro concepto que está vinculado directamente con proyecto, pero es la dirección de proyecto. ¿A qué se refiere? Ah, perdón, la perdón, perdón, perdón. Una dirección de proyectos es la que tiene como va, es la que aplica los líderes o los directores en un proyecto, o sea, usando las herramientas y técnicas para realizarlo. Los directores de proyecto utilizan, bueno, sus propias habilidades, ¿sí? Para satisfacer a los clientes, básicamente, y a las personas que están afectadas al proyecto. Bien, entonces hemos utilizado algunos términos que están vinculados directamente, como son técnicas, herramientas, ¿sí? Sí. Habilidades. A ver, Sí. Ana Luz Santillán, ¿nos podría complementar o terminar de redondear la idea de su compañera? Muchas gracias, No, Elba. por favor. Buenas tardes, profesores. No sé. Podría decir que se aplican para la dirección de proyecto. Es como una disciplina que pretende enseñar cómo es la aplicación de conocimientos, habilidades o herramientas técnicas para cumplir con un objetivo de un proyecto. Bien, muchas gracias, Ana Luz. Profe Correa, ¿nos puede mostrar la definición, por favor, ahí en la presentación? Ahí nos dice, algunos conceptos estaban vinculados con lo que ustedes decían, ¿sí? Les recomendamos, por favor, que revisen la bibliografía. Nosotros le hemos dejado ya en el campo virtual, desde la primera clase, un resumen que hicimos del PMBOK versión 6, porque, por supuesto, es un libro licenciado, pero ustedes también probablemente encuentren acceso a ese libro en la web. O sea que podrían estudiar estos conceptos, repasar estos conceptos del resumen y también desde la web, ¿sí? Así que por favor recomendamos que refuercen. Siempre es importante tener fresco estos conceptos, sobre todo porque inmediatamente lo aplicamos en los trabajos prácticos, ¿no? Entonces nos decía el PMBOK que es la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas
a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo, ¿sí? Eso es más o menos la definición más formal. Vamos con el señor Vicente Andrés Basile, si está por ahí. Hola, ¿se escucha? ¿Cómo lo entiende usted al proyecto, a un proyecto? No sé si te escucho, Emma. El señor Basile nos debería dar la definición del proyecto. Ahí está, se lo había cortado. ¿Ahí se me escucha a mí? Sí, sí se lo escucha. Ah, bien, bien. Un proyecto, creo que es como un esfuerzo, creo que así dice en el libro, temporal, que se lleva, digamos, para crear un producto, servicio o algo en específico. Muy bien, Basile. Profe, ¿nos muestra la definición, por favor? Tenemos ahí, es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, ¿sí? Específico, podemos entenderlo como único desde la mirada del señor Basile. Muchas gracias. La señorita Araceli Florencia Aguirre. ¿Está por ahí, Florencia? Araceli Florencia. ¿Está por ahí? No sé si me escuchan bien ahí. Aguirre, Florencia, Araceli. ¿No? Bueno, vamos con Juan Carriles. A ver, la definición, el concepto que tiene que desarrollar el profe. ¿Este profe? Juan Carriles. Ese... Recuerdo que era algo como que era la persona que se encargaba de administrar los recursos, teniendo en cuenta sí, los riesgos para alcanzar cierto objetivo, ¿no? Bien, bien. ¿Y qué se le viene de las clases que vimos? ¿Qué se le viene a la memoria? Así como sí, me acuerdo que este tenía un dibujito, ¿no? De una persona así columpiándose, pero no me acuerdo todos los elementos de la imagen. Bien, no, pero está bien. Bueno, gracias. A ver, al señor Carriles, ¿podría, ¿podría Valentina Constantinidi, creo que así se pronuncia, contarnos cuál era la palabra que tenía ese grafiquito que era representativa del trabajo que tiene que hacer, la labor que tiene que hacer el director del proyecto? Buenas tardes, profe. Sí, puede ser que la palabra a la que se refiere es el equilibrio. Así es, muy bien. Ahí nos va a mostrar el profe el dibujito, ¿sí? El equilibrio entre plazos y costos, ¿sí? Que tiene que llevar el director para poder llegar a alcanzar los resultados. Sorteando las contingencias e imprevistos. Bueno, vamos a continuar entonces. No sé si alguno de los profes quiere elegir algún estudiante para las siguientes definiciones, para los siguientes conceptos. Dale, a ver, vamos con Nicolás Colque. Sí, profe. Nicolás. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, muchas gracias. Los grupos de procesos, ¿te acordás qué eran? Era algo que tenía que ver con fases, ¿no? Conjunto de fases, recuerdo que decía. Bien, bien. Está relacionado, ¿sí? A ver, vamos a ver si lo... muchas gracias. A ver si lo ayuda Daniel Díaz, Maximiliano Daniel Díaz. Grupo de proceso para usted, Maximiliano. Sí, profe, son procesos que se utilizan para, en base a la definición, un nuevo proyecto, una nueva fase. Son para alinear las expectativas, digamos, que se tienen sobre las tareas y los objetivos.
Se lo puede definir también como las distintas etapas que va pasando el proyecto, por ejemplo, desde que se inicializa hasta que finaliza. Bien. Bueno, ya vamos. Sí les recomiendo que porque en ese sentido es medio confuso el libro, bueno, por lo menos para mí, que profundicen en esto, en lo que es proceso, lo que son fases, ¿sí? Porque no es exactamente lo mismo, pero están relacionados, ¿sí? A ver, profe, ¿nos puede mostrar la definición? No sé quién tomó la palabra, perdón, lo interrumpí. Yo había tomado la palabra diciendo lo que la distinta fase por la que pasaba el grupo de proceso. Bien, de nuevo, la recomendación, en el examen van estas preguntas, o sea, la recomendación también es esa, ¿no? Que profundicen entre la diferencia entre fases y procesos, ¿sí? O la relación y la diferencia entre ellos, ¿sí? No sé si los profes quieren elegir a alguien más. Sergio Rubino. Ah, Sergio Rubino, bien. Buenas tardes, profe. Ciclo de vida, Sergio, sí, ciclo de vida del bien. Proyecto. Es el que está conformado por un conjunto de fases, digamos, que son la fase de inicio, organización y preparación, la ejecución del trabajo y la fase final, digamos. Son divisiones, digamos, está conformado por las fases que son divisiones dentro de un proyecto. Bien, bastante, bastante relacionado. Bueno, ¿alguien más, Germán, para lo último que queda? Ahí tenemos en pantalla las fases, inicio, planificación, ejecución, control y cierre dentro del ciclo de vida del proyecto. Entonces ahí viene la pregunta de fase de un proyecto. ¿Querés elegir vos, Germán, o yo, como quieras? A ver, vamos por acá con... Sergio García. Sí, profe. Es una fase de un proyecto. Bien, yo tengo que una fase es un grupo de procesos, donde cada grupo de procesos tiene una iniciación, planificación, ejecución, control y cierre. Bien. Revisen entonces, fíjense, grupo de procesos, conjunto de fases, pero a su vez nos dice su compañero que fase es un grupo de procesos, ¿sí? Habría que revisar bien, bien esa relación ahí en el libro, ¿sí? De todos modos, no es un tema que lo vamos a tratar hoy, pues ya lo desarrolló el ingeniero Ugarte la clase pasada, vamos a aprovechar para avanzar, ¿sí? Muchas gracias a todos por la participación. Divisiones dentro de un proyecto, ¿sí? No necesariamente es en conjunto de procesos, ¿sí? Es una división dentro del proyecto, pero después pueden de nuevo consultar la bibliografía y seguro porque van a necesitar contestar en el examen estas preguntas. Claro, lo que yo tengo escrito es que una fase, una serie de divisiones del proyecto y donde cada fase tiene un grupo de procesos que viene a ser lo que ya nombré iniciación, planificación, que no sé si estará bien. Es lo que... Puede tomar un grupo de procesos, ¿sí? No necesariamente bien. Los cinco, pero puede tomar bien. Los 5, 4 o alguno de ellos. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, vamos a avanzar entonces con lo que es el identificar interesados, ¿sí? Identificar interesados es el tema que se guía y que se incluye en el trabajo práctico que tienen que presentar antes de la próxima fecha de límite de presentación, que es el trabajo de acta de constitución y registro de interesados precisamente, ¿sí? Identificar interesado, básicamente, ¿alguien sabe lo que es un interesado en un proyecto, un stakeholder? Profe, ¿es cualquiera de las personas que participe del proyecto? Sí, tengo una participación, ya vamos a ver, los profes de la práctica van a hacer un ejercicio y todo de cómo, cuál es el nivel de participación que tiene, ¿no? Ahí presten mucha atención. ¿Qué más? ¿Alguien que quiera aportar algo con respecto a qué es un interesado? ¿Se podría decir que serían aquellos que de forma directa o indirecta se relacionan con el proyecto? Así es. ¿Cómo es su nombre? Juan Carlos Zurita.
Bueno, Juan Carlos, muchas gracias a su compañera también que aportó. Así es, avanzando en la... Dentro de el mapa de proceso ocupa el lugar 13.1, ¿sí? Después también está la famosa pregunta que hacemos en todos los exámenes, si alguien sabe por qué PMI tiene 11 procesos, 10 procesos, grupos de procesos, y termina en el 13, ¿no? Entonces, también es una pregunta que es para que ustedes lean, esto no lo dice el libro explícito, pero es para que ustedes lo analicen, ¿no? ¿Por qué, si tiene 10 grupos de procesos, termina en el número 13? Esa es una de las preguntas que hacemos en el examen. Entonces, este proceso 13.1 consiste en identificar periódicamente los interesados del proyecto y así como analizar la documentación, el documental de información relevante, ¿sí? Relevante, esa palabra es muy importante. Que tenga que ver con su interés, con su participación, con su interdependencia, la influencia y el poder que tienen y el posible impacto en el éxito del proyecto. Y también, ¿por qué no?, en el fracaso del proyecto, ¿sí? No lo dice explícitamente, pero ya vamos a ver qué podría pasar, ¿sí? Esa sería la definición del proceso. Avancemos, por favor. ¿En qué consiste o cuáles son las claves para identificarlo? Este proceso permite, ¿sí?, que el proyecto identifique el enfoque adecuado por el que se tiene que desarrollar. Recuerden que los proyectos son herramientas para el cambio, ¿sí? No existe un antecedente preciso y detallado sobre cuál es el camino que se debe seguir para alcanzar ese producto, servicio o resultado único que queremos alcanzar. Existen proyectos similares en los que uno va tomando lo que se llaman las lecciones aprendidas y algunos procesos se van estandarizando, pero nunca existe el mismo proyecto, ¿sí? Entonces, cuando dice el enfoque adecuado, quiere decir, yo puedo hacer una página web y es un proyecto, y después puedo hacer otra. ¿Se escuchó esa parte? ¿Se entendió? No, profe, se cortó. No, no se escuchó. Lo que les decía es que todos los proyectos son diferentes. Entonces, el enfoque adecuado de cada proyecto lo dan los interesados. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? No porque yo haga un proyecto en una página web, cada vez que hago un proyecto en una página web es exactamente igual. No es así. Siempre tiene sus características particulares. Continuemos, por favor. Otra de las cuestiones claves a tener en cuenta es que se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, o sea que se actualiza el registro de interesado, que el resultado de esto se actualiza a lo largo del proyecto, ¿sí? En más de una ocasión. Para el caso de la materia, lo vamos a actualizar hasta la fecha de presentación de trabajo práctico. Si surgiera un cambio posterior, deberemos volver sobre ese trabajo práctico y modificarlo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Dábamos un ejemplo hoy a la tarde de un proyecto que, por ejemplo, ustedes estén desarrollando para la Facultad Regional Tucumán de la UTN. Un interesado importante en ese registro de interesado podría ser el decano de la facultad, ¿sí? Si ustedes comenzaron el proyecto en abril, ¿sí? En marzo, deberían actualizar el registro de interesado ahora en mayo, porque ya no está el mismo decano, no es la misma persona el decano de la facultad. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, ahí hay que hacer de nuevo una entrevista, hay que entrevistar a la nueva persona, hay que registrar toda la información que ya vamos a ver el día de hoy, que se necesita para el registro de interesados. Avancemos, por favor. Vamos a hacer algunas preguntas, ¿sí? A ver, para entender. ¿Por el sí o por el no? Por todo lo poquito que venimos hablando. El señor Nicolás Mesa, ¿qué me dice? ¿Por el sí o por el no? ¿Se lleva a cabo una única vez? No. ¿Sí o no? No, no se lleva a cabo una única vez. ¿Por qué? Seguimos hablando de la identificación de los stakeholders. La identificación y el registro de los interesados, sí. Perfecto, porque en las otras fases podemos ir descubriendo diferentes enfoques también para las funcionalidades.
¿Podría explicarlo de otra manera, por favor? A ver, ¿quiere más alineado? Sí, pienso más que todo que por ahí hay interesados que no podríamos haber identificado en un principio y que a medida que avanza el proyecto se van sumando también. Así es, muy bien. Bueno, muchas gracias a Mesa por la respuesta, bastante acertada. Tiene que ver exactamente con lo que acabamos de ver y lo pueden revisar en la página 563 del libro. Avancemos, por favor. Bien, este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto según sea necesario. Otra pregunta, a ver, no sé si alguno de los profes quiere elegir a un estudiante. La pregunta es, ¿la relación entre los interesados o cualquiera de los interesados con el equipo de proyecto es bidireccional o es unidireccional? Si la respuesta es la segunda, ¿en qué sentido sería la relación? ¿A quién elegimos? A ver. Vamos con Leila Mendoza. Sí, profe. Señorita Leila, ¿bidireccional o unidireccional? Creo que sería bidireccional porque debería ir en ambas direcciones, o sea, a ambos lados son los interesados, por así decirlo. Yo creo que sería bidireccional. Bien, o sea que la atención debería estar del lado del interesado, porque suena a que está interesado en el proyecto, pero también tiene que estar del lado nuestro. Tenemos que tener las antenas bien paradas porque, pongamos de nuevo el ejemplo, si comenzamos el proyecto con el decano Fabián Soria al frente de la institución y en el mes de abril cambió, y bueno, tenemos que estar atentos a ese cambio, ¿o no? Claro. Nosotros como equipo de proyecto deberíamos. O, por ejemplo, si vamos a subcontratar a Google Maps y estamos utilizando un servicio gratuito de Google Maps para nuestro proyecto y Google Maps cambia las políticas de contratación o de servicio, tenemos que estar atentos a eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, no, que diga interesado es solamente una traducción, digamos. No quiere decir que solamente ellos en una sola dirección están mirando el proyecto, sino que nosotros debemos estar mirando hacia ellos todo el tiempo. ¿Sí? Muchas gracias, Leila. Avancemos, por favor. Bueno, avancemos. Continuando entonces con el registro interesado, vamos a ver que como todo proceso en PMBOK, tiene las entradas, los herramientas, se corta, profe. Se entrecorta. Vamos a ver las entradas, las herramientas y técnicas y las salidas, ¿sí? Bueno, ¿quiénes pueden ser interesados? ¿Sí? Las personas u organizaciones que están activamente involucradas en el proyecto y que se ven afectados, que se pueden ver afectados positiva o negativamente con los resultados del mismo, ¿sí? Bien, ¿a alguien se le ocurre algún interesado que se vea afectado negativamente por el proyecto? Por el producto. Yo tengo una idea que puede ser que quizás el proyecto que nosotros hagamos lo deje afuera a esta persona. Por ejemplo, que yo hago algo para mejorar alguna actividad que él hacía, entonces él ya quedaría sin trabajo, por dar un ejemplo. Sí, eso es una pequeña escala y también la misma situación, una gran escala, es una empresa que no puede vender porque nosotros vendemos lo mismo y mejor o más barato. O por ejemplo, si mi sistema, no sé, optimiza el uso de papel, o sea, no es todo con papel, entonces el perjudicado es el proveedor de papel. Si ya dejamos de hacer impresiones masivamente como cuando no hay un sistema
Bueno, eso se me ocurrió. Muy bien. Muy bien, está claro entonces cómo puede impactar negativamente. Se te cortó nuevamente, Emma. Profe Germán. Sí, escucho, ahí estamos. Ahí estamos. ¿Podemos seguir avanzando? Vamos. Por favor. Sí, bueno, esto que ya dijimos, que costo y la estrategia que tengamos, avancemos. Ahí esto importante. No se escucha nada, profe. Muy bien. Fíjense acá el segundo punto, es lo que marcaba el profe, ¿sí? Lo importante, ¿sí? No solamente hay que identificarlos y mantenerlos en esa lista que nosotros les estamos solicitando, sino que es clave que desarrollemos una estrategia para abordar cada uno de ellos, ¿sí? O sea, no, esa estrategia nos va a servir a nosotros para regular el esfuerzo que nosotros como gestores de proyectos tenemos que hacer para con cada uno de los interesados. No sé si se entiende eso. Sí. Sí. Nosotros vamos a tener que trabajar sobre una estrategia para abordarlos a ellos, ¿sí? Ahí recién era clave eso también que nombraba el profe, de si era unidireccional o bidireccional la relación entre el stakeholder y el proyecto, o nosotros, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia, ¿sí? Que tenemos que estar relacionado también con eso, ¿sí? Porque de acuerdo a la importancia que tenga en el proyecto, nosotros vamos a tener que elaborar esa estrategia para tratarlo a cada uno de ellos. ¿Sí? Muy bien, Germán. Hago una consulta. Ah, disculpe. Sí, sí. ¿Cuál sería la estrategia recomendable que, para llevarla a cabo, digamos, para identificarlo, los interesados? En la materia repasamos cuatro estrategias, ¿sí? Y los profes van a hacer una práctica al final sobre las posibles cuatro estrategias, pero hay más, hay combinaciones de ellas, de esas cuatro también, ¿sí? Ya vamos a llegar a esa parte. Bueno, la evaluación y la estrategia correspondiente deben revisarse como cuántas veces se actualiza el registro, ¿no? Si cambia el registro de interesados, se debe volver a evaluar la estrategia que se está abordando, que también puede cambiar. También puede cambiar. Continuemos, por favor. A ver ahí. Esto es el diagrama general que está en el PMBOK, ¿sí? Ahí en el centro, el proceso 13.1, que es el del que estamos hablando, que recibe entradas del 4.1 y de otros documentos. Y continuando en el siguiente slide, podemos ver la parte de abajo, donde entrega una salida a los procesos del 4.6, que es el control integrado de cambios, ¿sí? Es una referencia nada más. En realidad, para la cátedra, a nosotros nos interesa que entiendan que genera una salida
hacia el trabajo práctico número 6, que es el plan para la dirección de proyecto. Bueno, como todos los procesos dentro del PMI tienen entradas, herramientas técnicas y salidas, ¿sí? Como entradas vamos a ver ahora en un gráfico así muy general y después vamos a profundizar. Como entradas tenemos acta de constitución, que es el mismo trabajo práctico, parte del mismo trabajo práctico, documento de negocio, plan para la dirección, documentación del proyecto, acuerdos. ¿Se escucha? No se escucha, Emma. ¿Sí? Bueno, como herramienta siempre van a tener, fíjense, juicios de expertos, ¿sí? Juicio de experto está presente en todos los procesos, ¿sí? Y la recopilación y análisis de esos datos de, que ustedes van adquiriendo, ¿sí? En esta etapa de análisis del proyecto y demás, ¿sí? Y la representación de datos también, y bueno, obviamente las reuniones que también están haciendo ustedes para ir generando o recolectando esos datos. Bien, entonces lo importante acá es que ustedes, con esos datos que recolectan, hagan un proceso de análisis, ¿sí? Que generen esa información. Y con esa información ustedes hagan una representación. Básicamente, como decía el profe hoy en un ejemplo, ustedes pueden hacer una aplicación que el cliente directo sea la sociedad de Tucumán, ¿sí? Bueno, entonces ustedes pueden conseguir hacer un análisis de los datos, digamos, al estilo de una encuesta o una estadística, ¿sí? Que les indique la cantidad de personas en un cierto rango etario o de alguna localidad en particular, ¿sí? Que tienen el mismo inconveniente y a los cuales beneficiaría el producto que va a generar nuestro proyecto. ¿Se ve eso? Y eso es lo que ustedes deberían informar, ya sea con un gráfico o a veces escrito en un reporte, digamos, en el generalmente en estos documentos que presentan ustedes del proyecto, ¿sí? Donde muestran y también, o sea, muestran ese análisis que hicieron y también marcan la fuente de datos que, de donde obtuvieron ustedes esos datos madres para analizar y generar esa representación. ¿Se ve eso? Sí, profe. Bueno, y los juicios de expertos, en este caso, lo más seguro que sean el tutor de su proyecto, ¿sí? Para estos proyectos que están generando ustedes, él es clave, digamos, por esa cuestión del juicio, ¿sí? Él los tiene que encaminar, los tiene que ayudar, digamos, tanto en cuestiones técnicas como en alguna cuestión de gestión de proyectos, ¿sí? O gestión del conocimiento, en el sentido de que por ahí entran en algún ámbito de trabajo que ustedes no son expertos o no tienen la suficiente experiencia, ¿sí? en ese ámbito. Entonces ahí es clave que esta persona que los ayuda, este experto, o puede ser un cliente, una persona de parte de la empresa, ¿sí? Que sí conoce todo el negocio, les colabore activamente en el proyecto para que ustedes puedan concretarlo con éxito, ¿sí? Entonces también es un punto clave. ¿Bien? Y bueno, y como salida de este proceso, lo que vamos a tener normalmente es el registro de interesados, que es lo que nosotros le pedimos, le exigimos en este trabajo práctico, ¿sí?
Solicitudes de cambios pueden salir también. Siempre cada uno de estos procesos va a hacer un aporte hacia lo que es la actualización del plan de la dirección de proyectos. Van a ver luego en el trabajo práctico 6 que cada proceso que nosotros elegimos aporta a ese plan, ¿sí? Que el plan ese es el que les ayuda a ustedes a, digamos, en la etapa esa de ejecución del proyecto, ¿sí? Les ayuda a ir administrando los recursos y controlando de que el proyecto vaya en el camino que ustedes habían planificado, ¿sí? Y también actualizaciones en distintos documentos del proyecto, ¿bien? Entonces eso es lo que se espera como salida de este proceso de identificar interesados, ¿sí? Bueno, el acta de constitución, ¿sí? Ustedes ya estuvieron trabajando sobre eso, ¿sí? La semana pasada lo vimos con el profe Ugarte, al tema del acta de constitución, ¿sí? Es importante también en el sentido de que nos da responsabilidades de los interesados, ¿sí? Nos ayuda a identificarlos y bueno, mientras ustedes van adquiriendo más conocimiento sobre ese negocio, sobre ese proyecto que ustedes quieren resolver, les van apareciendo nuevos, como decía recién un compañero, en cualquier momento del proyecto puede aparecer, ¿sí? un interesado nuevo que puede ser clave, ¿sí? Para nuestro proyecto, ¿sí? Documentos de negocio. Bien. Muchas veces en la propia organización donde se va a implementar el proyecto, ¿sí? Hay documentación, ¿sí? Ya generada. Hay reglamentación a veces, ¿sí? Sobre la que basan todo su trabajo, todo su forma de proceder, ¿sí? Y hay veces que simplemente está acordada verbalmente, digamos, no está escrita en ningún lugar, ¿sí? Pero está acordada de que para resolver algún elemento, algún caso de negocio, siguen siempre de la misma estructura o la misma forma de pasos, ¿sí? Entonces, a veces está escrito y a veces no, ¿sí? La forma más complicada es cuando no está escrito en ningún lado, porque cualquier persona puede decidir, digamos, cambiar la forma en algún momento y nos puede ir haciendo engorrosa esa información que es clave para que nosotros podamos trabajar, ¿sí? El plan para la dirección del proyecto, como bien si bien es la salida también, ¿sí? Pero nos sirve de entrada también, no al momento de generar la primera versión, ¿sí? Sí nos va a ser importante en las siguientes versiones donde ya esté desarrollado ese plan, o parcialmente, ¿sí? Para continuar identificando nuevos interesados, ¿sí? O el cambio de alguno en el caso de que sea relevante, ¿sí? Documentos del propio proyecto, ¿sí? Que se van generando también mientras ustedes van avanzando en la fase de inicio y en la fase de planificación, seguro van generando estos documentos del proyecto, ¿sí? Y bueno, también pueden ser en cualquier parte, en cualquier fase del proyecto, ¿sí? Pero donde más se los requiere, donde más van a trabajar con esto, es en la parte inicial y en la parte de planificación, ¿sí? Factores ambientales de la empresa, ¿sí? Siempre la cultura, como decía recién, puede ser que no esté escrito en algún lugar la forma de trabajo, ¿sí? Eso forma parte de lo que es la cultura de la organización, cómo trabaja normalmente, ¿sí? El clima
político y el marco de gobernanza de la organización. ¿Bien? Bien, estándares gubernamentales o de la industria, ¿sí? Son otras documentaciones que nos pueden servir, ¿sí? Y que muchas veces regulan, ¿sí? La forma en la que nosotros tenemos que definir nuestros productos, ¿sí? Siempre hablaba, por ejemplo, de en programación web, en algún momento, de que del tema de la estandarización del navegador web, ¿sí? Que se va armando recién ahora, en esta época, digamos, ¿sí? Antes cada uno de los desarrolladores o de las empresas que desarrollaban el navegador web decidían y generaban sin un estándar por detrás, y entonces a ustedes les pasaba eso de que entraban a la misma página y se veía de una forma en un navegador web, en otro se veía de otra y en otro se veía completamente distinto, es porque no estaba estandarizado en ese momento, ¿sí? Hoy en día sí hay un estándar y lo están intentando cumplir los distintos navegadores. Siempre hay chances de que tengamos ese inconveniente, ¿sí? O sea, inconvenientes de visualización entre distintos navegadores, ¿sí? Pero la gente que desarrolla esos navegadores web intenta siempre cumplir con el estándar para que sea compatible con todos los dispositivos, ¿sí? Y bueno, lo que está pasando y mucho es que cada vez hay más dispositivos móviles, ¿sí? Y cada uno con una estructura o con una resolución también distinta y demás, ¿sí? Y eso hace de que nuevamente estemos con inconvenientes a la hora del trabajo con esos tipos de dispositivos, ¿sí? Siempre hay inconvenientes, y si son de distinta marca, o sea, digamos, una aplicación que está hecha para Android y una que está hecha para iOS, seguro tiene cosas distintas, ¿sí? Seguro tiene cosas distintas porque la arquitectura de las dos plataformas son distintas y no cumplen exactamente con los mismos estándares. Hay cosas que sí y hay cosas que no están exactamente iguales. ¿Bien? Tendencias globales, regionales y locales, o prácticas o hábitos. ¿Sí? Muy bien. Distribución geográfica de instalaciones y recursos. ¿Sí? Esto también es clave, ¿sí? No en todos los lugares vamos a poder trabajar de la misma forma, ¿sí? Eso se da muchísimo, más que todo en proyectos que tienen que ver con arquitectura. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una casa, digámosle, ¿sí? Acá en San Miguel de Tucumán, que en Yerba Buena, o en Tafí del Valle, o en San Javier, ¿sí? En Buenos Aires mucho menos, ¿sí? Depende mucho de la distribución geográfica, del lugar donde se va a hacer ese nuevo proyecto, ¿sí? Para identificar cuáles son los recursos convenientes para el lugar donde se va a instalar ese nuevo producto, ¿sí? Es clave también eso para algunas cuestiones, ¿sí? Para sistemas, tengo mis dudas, ¿sí? Es como que estamos más abiertos a esas cuestiones, ¿sí? Pero para algo que es que el producto es algo físico, ¿sí? Hago hincapié en que sea físico, ¿sí? Tiene mucho que ver esta parte de la distribución geográfica. ¿Sí? Muy bien. Acuerdos con interesados del proyecto y con otros interesados. Bien. Bueno, acá es importante de destacar que estos acuerdos no siempre van a ser acuerdos legales, digamos, ¿sí? O contratos, ¿sí? Simplemente pueden ser acuerdos
de boca o un acuerdo por correo electrónico o demás, no necesariamente tiene que ser un, algo legal o como un contrato, ¿sí? Todos estos son activos de proceso de la organización. Nos pueden servir también registros de interesados de proyectos similares. El repositorio de lecciones aprendidas, ¿sí? Con cada proyecto que ustedes hacen, ¿sí? Ustedes van aprendiendo cosas nuevas. Ese conocimiento que estamos nombrando, que van ustedes tomando tanto de gestión de proyectos como de la parte de negocios de ese producto que están por implementar, como de la tecnología que van usando, son distintos niveles de conocimiento, distintos conocimientos, ¿sí? Y cada uno de esos genera seguro una lección aprendida, ¿sí? Y bueno, y esas cuestiones ustedes la necesitan ir documentando, ¿sí? Y sirven para que en próximos proyectos ustedes tengan ese repositorio y puedan utilizarlas o reutilizarlas para, más que todo, para gestionar riesgos y demás, ¿sí? En cuanto al juicio de expertos, ¿sí? Siempre vamos a considerar la pericia de los individuos, la capacitación y los conocimientos de estas personas que, como decimos, son expertos en el tema porque están trabajando todo el tiempo sobre eso, ¿sí? Y por lo general, cuando nos piden un proyecto a nosotros, ¿sí? Muy pocas veces tenemos experiencia comprobable sobre eso, ¿sí? Generalmente vamos a... con nuestro trabajo vamos aprendiendo de ese conocimiento, ¿sí? Y vamos nosotros también involucrándonos y aprendiendo cada vez más sobre eso para lograr ajustar la solución que necesitan, ¿sí? Ellos. Bien, entonces a eso hace referencia esta parte de ese juicio de expertos, ¿sí? Bien, siempre vamos a tener, ahí de nuevo aparece la palabrita conocimiento del entorno y de la cultura de la organización, ¿sí? Organizaciones afectadas, ¿sí? También clave, pueden llegar a ser interesados, ¿sí? Entonces de acá ustedes pueden obtener gran cantidad de interesados, ¿sí? Pueden llegar a conocer la competencia, ¿sí? Imagínense que tienen, no sé, que hacer algún módulo de algún sistema para la coca, ¿sí? ¿Cuál sería la organización afectada, digamos, si es que ustedes lograron hacer algún sistema para la Coca-Cola, digamos, al toque? Sale Pepsi o cualquier otra de las gaseosas. ¿Se ve? Perdón. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, pero entiendo por qué siempre como que se da vuelta entre lo que es la estructura, la cultura, el entorno de la organización. O sea, siempre como que da vuelta el tema de los interesados sobre eso. Porque uno tiene que conocer, digamos, el entorno. Por ejemplo, hay, no sé, personas que tienen diferentes religiones que no trabajan los sábados o que no pueden hacer X evento los viernes. Entonces yo tengo que conocer eso, porque si no voy a agendar una reunión para un viernes y va a salir todo mal, digamos, ¿sí? Por eso siempre se refiere al entorno, a la cultura, a las costumbres, ¿sí? Eso nada más era. Gracias, muchas gracias, Alex. ¿Sí? Bueno, también nuevamente entra el conocimiento de la industria, ¿sí? Y conocimiento de las contribuciones y la pericia de los miembros individuales del equipo, ¿sí? O sea,
el conocimiento que ustedes tienen, ¿sí? Ustedes como miembros del equipo, ustedes hay cosas que conocen, que saben cómo resolver, hay cosas que no, hay cosas que saben que pueden aprender, ¿sí? Entonces, todo eso lo tienen en cuenta, ¿sí? Ustedes también, porque es esa forma que van administrando ese conocimiento para lograr los objetivos del proyecto, ¿bien? Bien, cuestionarios de encuestas, tanto en la recopilación de datos, como decíamos, podíamos tener cuestionarios de encuestas, ¿sí? Tormenta de ideas, eso es algo que también se usa muchísimo para analizar esa información que tenemos, ¿sí? Muchas veces vamos a trabajar con esto, ¿bien? Después pasamos a la parte del análisis de esos datos. Es como que la primera parte era cómo adquirimos los datos y esta parte es ya cómo la analizamos, ¿sí? Bien. Acá está la información relevante de los cargos de esos interesados en la organización. Cuáles son los roles en el proyecto, los intereses, expectativas, ¿sí? Actitudes, bien, y su preocupación por la información relativa al proyecto, bien. Vamos a analizar también esos documentos que vamos recolectando, ¿sí? Tanto documentos disponibles del proyecto como las lecciones aprendidas, ¿sí? De proyectos anteriores, ¿bien? Y otra información complementaria. A ver. Vamos con Susana Almaraz. ¿Me escuchas por ahí? Susana Almaraz, ¿me escucha? Sí, disculpe, profesor. Hoy justo estoy de oyente porque estoy en un sanatorio de cuidadora en este momento. Bueno, perdón. Vamos con otra persona entonces, ¿sí? Vamos con Noelia Brito. ¿Me escuchas, Noelia? Noelia. Parece que no. Vamos con Figueroa Pablo. Sí, profe. ¿Cómo le va, Pablo? Buenas noches, profe. Buenas noches. Hasta lo que vamos viendo en este momento, ¿qué opina usted? ¿Tendrían lecciones aprendidas ustedes para poder analizar? Profe, ¿puede repetir un poquito más alta la pregunta? Lo escucho muy bajo. A ver, a ver. Te consulto de nuevo, ¿sí? Sí, ahí sí. En su proyecto, ¿sí? En sí. El proyecto que ustedes están desarrollando. ¿Ustedes tendrían la forma de consultar lecciones aprendidas? Y de momento no, porque no tuvimos, digamos, ningún proyecto similar en el cual encaramos como para tener, digamos, de referencia. Perfecto. Sí, muy bien. Gracias, Pablo. Muy bien, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a representar esos datos? Y aquí viene una de las herramientas, ¿sí? Que proponemos para representar estos interesados, ¿sí? Y para que nos ayudan en el tema de la estrategia que recién nos preguntaba Pablo Roda, ¿sí? ¿Cuáles eran las estrategias que podíamos utilizar? ¿Sí? Entonces, hay distintas herramientas que propone el libro, que una es la matriz de poder e interés, que es la que nosotros vamos a usar en la cátedra, ¿sí? Hay otra que es la de poder e influencia, y otra que va relacionada con el impacto y la influencia, ¿sí?
son matrices similares a las que ustedes están viendo en pantalla en este momento, acá les están mostrando, ¿sí? En específico la de la matriz de poder interés, ¿sí? Incluso como decía el profe, podemos asociar, ¿sí? O hacer un mix entre las distintas herramientas estas, para generar una idea más clara siempre sobre cuál es la estrategia que deberíamos tomar sobre cada uno de esos interesados, ¿sí? Entonces, de acuerdo al interés que tiene, ustedes pueden ver acá en esta imagen que en el cuadrante de abajo, en la línea de la eje X, digamos, está marcado el interés, y tenemos por un lado bajo y para el otro lado, para el lado derecho, el alto, ¿sí? Y en el eje de las Y podemos ver que está el poder, ¿bien? Abajo está bajo, ¿sí? Y para arriba está el valor de alto. Entonces nosotros analizamos cada uno de nuestros interesados, ¿sí? Analizamos y vemos cuál es el poder que tiene, ¿sí? Ese interesado con respecto a nuestro proyecto, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a decir, bueno, supongamos que tiene un alto poder, ¿sí? Entonces analizamos por otro lado cuál es el interés de ese interesado, ¿bien? Y si respondemos que es alto, entonces vamos a caer en el cuadrante que nosotros vemos acá rojo que dice promotores. ¿Cuál es la estrategia que nos conviene tomar para esos involucrados que son promotores? Involucrar, ¿sí? Y de nuevo volvemos a la relación bilateral que habíamos visto al principio, ¿sí? Si nosotros conocemos que esa persona tiene alto poder, alto interés, ¿sí? Pero no está involucrado en el proyecto, tenemos que ver las acciones necesarias que podemos ejecutar para lograr que esta persona o esta organización se involucre en el proyecto, ¿sí? Y sea promotora en nuestro proyecto. ¿Se entendió eso? Pablo, que era el que tenía esa duda. Pablo Roda. Sí, se entendió. Bien. Entonces, profesor, disculpe, perdón, una pregunta. O sea que lo óptimo es tener que la mayoría seamos promotores, o en todo caso defensores. En realidad, como hablábamos, ¿sí? al principio les decía, ¿cuál es la estrategia que tenemos que seguir nosotros de acuerdo a la cantidad de trabajo que nosotros también deberíamos hacer, ¿sí? Las acciones que nosotros tenemos que hacer para que ese involucrado, de acuerdo a esta estrategia, ¿sí? O sea, supongamos, tenés una persona, ¿sí? Que tiene bajo poder y bajo interés en tu proyecto, ¿sí? Cae en el cuadrante de apático, ¿sí? Y lo que te sugiere es que lo monitorices, ¿sí? Ah, perfecto. La estrategia es monitorizar, o sea, las acciones que deberías hacer son mínimas, digamos, y monitorear porque, como decíamos, en algún punto del proyecto, ese interesado que nosotros detectamos puede cambiar, ¿sí? Puede cambiar su clasificación, ¿sí? Puede cambiar el poder, puede cambiar el interés, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia, ¿bien? Bien, bueno, gracias. En cuanto a los latentes y a los defensores, ¿sí? Más o menos tienen la misma estrategia, ¿sí? Informar y reportar, ¿sí? Eso significa mantenerlo informados, ¿sí? Periódicamente. Con los que vamos resolviendo, como el avance que va teniendo nuestro proyecto, ¿sí? Siempre es recomendable que ustedes analicen ese interesado,
¿sí? ¿Cuál es el canal de comunicación, sobre todo, que les interesa, por la cual les interesa recibir esa info? ¿Y cuál es el formato también? ¿Sí? Hay gente que con un mensaje de WhatsApp, un mensaje de voz de WhatsApp es suficiente, y hay gente que te pide un informe, que tiene que tener cierta estructura y demás. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia a la que me refiero? A veces con un correo es suficiente, a veces con un correo es suficiente, a veces te exigen una presentación, ¿sí? Entonces tenés que organizarte, armar la presentación, presentarlo con las personas que ellos te indican y demás, ¿sí? Entonces todo eso hay que tener en cuenta, ¿sí? A la hora de analizar este interesado, ¿bien? Alex, no sé si estás queriendo decir algo, pues no se te escucha. Veo que tenés el micrófono y está activo, pero no se te escucha nada. No, estaba por dar un ejemplo. Estaba por dar un ejemplo entre reportar, pero lo diste al final ya. Bueno, gracias. Digamos. Bueno, ¿queda claro la idea? Sí, profe. Muy bien. Bueno. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? La idea es que ustedes pongan el nombre de este interesado, ¿sí? En cada uno de los cuadrantes, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos el ejemplo. Juan Pérez tiene un bajo interés, ¿sí? Y un alto poder sobre el proyecto. ¿Sí? Entonces vamos a tomar la estrategia de informarle a Juan qué es lo que necesita saber, ¿sí? Y por qué medio le interesa saber obtener esa información y el formato, si es que requiere algo particular, ¿sí? Y María Carmona igual está en el cuadrante de reportar, ¿sí? Muy bien. Y bueno, la representación de datos, ustedes seguro vieron en distintas materias cómo pueden utilizar distintas herramientas para representar datos, ¿sí? Por ejemplo, las que propone el libro son el cubo de interesados, que sería ese mix que hablábamos de las distintas matrices, ¿sí? Por eso ahí en la diapo anterior hablábamos de tres matrices distintas, por eso le hace referencia al cubo de interesados, ¿sí? El modelo de prominencia y la dirección de influencias, todos esos están desarrollados en el libro, también priorización, ¿sí? Entonces nosotros les exigimos solamente la matriz de poder interés, ese análisis para su proyecto. Bien. La principal salida de este proceso siempre va a ser el registro de interesados, ¿sí? O sea, es una especie de lista que tiene cada uno de los interesados identificados, ¿sí? Y va a tener los datos de identificación, como el nombre, el puesto, la ubicación, los datos de contacto y el rol en el proyecto, ¿bien? La información de evaluación, que son los requisitos principales que tiene ese interesado, las expectativas, el potencial para influir en los resultados del proyecto y la fase del ciclo de vida del proyecto en el cual el interesado tiene mayor influencia o impacto, ¿sí? Entonces, eso también le da la notación de que puede ir cambiando, ¿sí? Su interés o su influencia o su poder con el paso del tiempo, ¿sí? Todo eso está relacionado al paso del tiempo del proyecto, ¿bien? Vamos a tener distintas clasificaciones, ¿sí? Como, por ejemplo, interno-externo, el impacto, la influencia, el poder, el interés, ¿sí? Si es ascendente, si es descendente, hacia afuera, al lateral o cualquier otro modelo de clasificación, ¿sí? Elegido por el director de proyecto, ¿sí?
En este caso, como recién le mencionábamos, nosotros vamos a ver que ustedes tengan esta clasificación de interno externo, ¿sí? Y después otra clasificación que tenía que ver con si es defensor, crítico o neutral, ¿sí? Bueno, también lo vamos a ver un poco más adelante, ¿bien? Bueno, como salidas también podemos tener solicitudes de cambio, ¿sí? Entonces, durante la primera iteración de la identificación de interesados, seguro no van a tener solicitudes de cambio, ¿sí? En este práctico ustedes no deberían tener solicitudes de cambio, ¿sí? A eso hace referencia. Pero en futuros puntos de control donde ustedes revisen y generen nuevamente esta lista de interesados o la actualicen, seguro van a conseguir o van a tener solicitudes de cambio en algún otro documento de planificación o en algún elemento importante del proyecto, ¿sí? Y siempre, como decíamos, cada uno de estos procesos hace un aporte, ¿sí?, hacia el plan de la dirección de proyecto que nosotros vemos en el práctico 6. ¿Sí? Y actualizaciones al documento de proyecto, a los documentos de proyecto. ¿Bien? ¿Dudas ahí en las salidas? No, profe. Bueno, continuamos. Y bueno, entonces acá en la parte práctica, lo que vamos a ver, ¿sí?, es el tema de la presentación de la planilla, o de la plantilla, perdón, ¿sí?, que nosotros les dejamos en el campus virtual de registro de interesados, ¿sí? Ahí la profe Dufour les acaba de dejar el vínculo en el chat del Zoom, ¿bien? Entonces ahí ustedes van a poder descargar esa plantilla, ¿bien? Mientras ustedes descargan la plantilla, vamos a repasar un poquito más sobre los temas con otro documento, ¿sí? Pero esta parte no iría, y vamos acá al Prezi. ¿Sí? Vamos entonces con Alex, ¿querés tomar ahí las riendas de esta parte? Sí. Bueno. Estamos ahí con, me parece que con poco tiempo. No sé si pasamos, bueno, directamente a la plantilla. Porque esto es un repaso, ¿sí?, de lo que ya acabamos de ver. Lo okay. Vemos directamente en la... Vamos a la plantilla entonces. Ok. Vamos a la plantilla. Les dejo acá la plantilla. Les pasé mal el link, ahí me están avisando en él. En la sección de los entregables. Ahí les pasó. Ahí está Valentina, gracias. Nos está pasando la web. Bárbaro. Muchas gracias, Valentina. Y Alex también. Muchas gracias a las dos. Bueno, arranquemos entonces, ¿sí? Bueno, la idea, con esta plantilla completamos el trabajo práctico número 1, ¿sí?, que sería el acta de constitución y el registro interesado. Si bien ustedes hicieron una pequeña lista, van a hacer una pequeña lista, ya lo van a trabajar conjunto el que no haya hecho nada todavía, vamos a desarrollar una lista de interesados de menos 10, 15 personas en esta plantilla. Entonces vamos a pasar a describir cada una de las columnas, ¿sí? No sé si lo puedes poner, da un poco más de zoom. Perdón, sí. O si querés la comparto yo.
como gustes. Qué ciega. Dale, compartido si querés. Compartido. Dale. Estoy ciega, Dios. Está. Ah. Acabo así de perder yo la pantalla. Sí, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el único bueno que no ve tu pantalla soy yo, así que vamos a tener que ir a ciega. ¿Sí? No hay problema, no hay problema. Bueno. ¿Sí? Bien, acá como toda plantilla, tenemos una idea de proyecto, que en este caso ustedes tienen el número de grupo, ¿sí? Si quieren poner una idea. El nombre del proyecto, que la mayoría de ustedes capaz que ya lo tiene y otros no, pero no se preocupen, ya vamos a ir modificando eso. Elaborado por, siempre va el nombre de la persona que está encargada de hacer esta plantilla, la fecha y también un código de documentación que es propio del PMI. Así que bueno, es para ir codificando la documentación, eso también lo pueden implementar si ustedes desean hacer la codificación, ¿sí? Dentro de esta lista, ustedes van a tener el nombre y el apellido de la persona, ¿sí? Por ejemplo, nombraban hace rato al decano, ¿sí? Fabián Soria, van a poner ahí. Después definen el puesto en la organización, ¿sí? ¿Cuál es el puesto de esa persona? El rol que tiene dentro del proyecto, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo para que sea más claro. Los datos de contacto, que puede ser un teléfono, el email, la dirección de la empresa, o las tres cosas juntas. Y acá venía un poco lo que estaba explicado en el Prezi, cuáles son las principales expectativas de este interesado, ¿sí? Acá ustedes generalmente van a tener una lista de las principales expectativas. Ustedes van a colocar aquí qué es lo que el interesado espera ganar o perder, digamos, para algunos de los casos. Va a ser como medio difícil encontrar a los interesados de manera negativa, pero sí hay, ¿sí? Entonces, esperamos también que identifiquen interesados negativos, ¿sí? Puede esperar ganar o perder algo, ¿sí? Van a hacer una lista de las expectativas. Después van a hacer una lista también de los principales requisitos involucrados. Si bien ustedes están recién empezando con el proyecto, tienen ya una lista de 5 o 10 requisitos que sí o sí son el core de su tesis, de su proyecto, así que también acá va relacionado los requisitos con esta persona, ¿sí? Sí, Germán, ¿querés decir algo? No. ¿Te va entendiendo? Sí, profe. Profe, una consulta. Los requisitos involucrados, ¿son los requisitos del proyecto en general o cada uno de los interesados tiene que tener un requisito particular? No sé si me entiendes. No, son los requisitos de todo el proyecto. O sea que distintos interesados pudieran llegar a tener los mismos requisitos. Claro. Ah, sí. Ok. O bien. Un interesado puede estar relacionado con todos los requisitos. Ah, perfecto, gracias. Bien, ¿cuáles son las fases del ciclo de vida del proyecto donde tiene mayor interés? ¿Sí? Inicio, planificación, monitoreo, ejecución, monitoreo, control, cierre, son las fases del ciclo de vida que ustedes deberían relacionar aquí. ¿Sí? También, al igual que el ejemplo anterior, ustedes pueden tenerlo como muy presente en la parte de inicio o en la parte de cierre o en todas las fases, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, después van a definir si es interesado es interno o externo, ¿sí? Interno a la organización, externo a la organización. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Y dentro de esta clasificación, si es interno o externo, vamos a subclasificarlo entre defensor crítico y neutral. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, perfecto. Bien, y por último vamos a llenar esta última columna, que son las acciones que yo voy a aplicar ante ese interesado, ¿sí? Que serían los que dicen esta matriz, que no se olviden de llenarlo porque también es parte del trabajo práctico.
ustedes acá es más o menos como la que veíamos en la slide de la teoría, poder-interés, ¿sí? Es la relación alto-bajo, alto-bajo. Entonces, ante una persona con alto interés y alto poder, tengo que gestionar de cerca, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es, de acuerdo a lo que vayan llenando en esta planilla, colocar el nombre de la persona en el cuadrante que corresponde, ¿sí? Entonces, el trabajo práctico consigue en estas dos consiste en estas dos pestañas, y van después, cuando usted esté terminado, voy a tener 5 personas acá, 2 acá, 3 acá, ¿sí? Capaz que ninguna aquí. ¿Se entiende? Sí, profe, una consulta. Más o menos, ¿cuál sería la mínima de interesados que deberíamos llenar, por lo menos para este trabajo práctico? Sí, profe, se iba a preguntar si depende del proyecto. Sí, sí va a depender del proyecto, pero entiendo que entre 10 y 15 personas debería haber como mínimo. No sé, profes, los otros profes. Sí, entre mínimo entre 10 y 15. Bueno, arrancamos con un ejemplo. No sé qué, Ger, si querés. Dale. Sí, yo. Si querés sugerir a alguien, digo como interesado. A ver, vamos con. Tomamos los mismos ejemplos de la tarde. Bueno, dale. O la pongo a la secretaria académica. Muy bien. Ahí va. También. Juan Pablo Soria, a ver si él nos ayuda a rellenar el. Vamos con el director del departamento de sistemas. Juan Pablo. ¿Estás? Sí, profe. Sí. Ahí está. Hacemos el análisis entonces de Juan, del director de departamento, ¿sí? Perfecto. Vamos a hacer de cuenta, sí, para ponernos en contexto, que estamos para hacer una aplicación que toma asistencia para el departamento sistemas. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Cuál sería el puesto en la organización del director de, bueno, de José Narrala? En la organización no hemos dicho que es el director del sistema, profe. Bien. Yeah. ¿Rol es dentro del proyecto del equipo de trabajo? Claro. ¿Y él sería el cliente? ¿O podría ser una persona que esté dispuesta a brindar los datos para que pueda funcionar el proyecto, digamos? Podría ser cliente, podría ser sponsor, porque capaz que, a ver, no se me ocurre, pero la puede estar pidiendo la aplicación no solo el departamento, sino la secretaría académica, por ejemplo, ¿sí? Que engloba a todas las carreras. ¿Sí? Claro. Sí. Se entiende que puede cubrir dos roles según el contexto del proyecto. ¿Habría que ponerlo dos veces, profe, o podemos poner una barra o solamente destacamos uno? No, acá estamos haciendo de cuenta que es solo para el departamento de sistemas la aplicación. Perfecto. ¿Sí? Bien. Bien. Datos de contacto, esto es fácil. ¿Sí? Vamos a poner el mail. No sé bien si es el mail así. Pero... Sí, mail, correo electrónico, teléfono, lo que tengan, ¿sí? Bien. A ver, otra persona entonces. Vamos con Javier Rodrigo Chimirri. Sí, profesor. ¿Cuáles serían las principales expectativas de José Narrala ante el proyecto de la aplicación para tomar asistencia? Bueno, primero que sea exitoso en cuanto a que pueda tomar justamente asistencia, no sé, del personal del departamento, docente como no docente.
y que pueda tener, qué sé yo, no sé, se me ocurre informes para la toma de decisiones. ¿Están de acuerdo? Creo que sea exitoso es como muy ambiguo. Puede ser ahí, profe, hacer uso de la funcionalidad provista por nosotros por medio de la aplicación para la asistencia. Se puede enunciar de varias formas, sí, le encuentro razón, no me acuerdo quién es que habló, un estudiante, que parecía ambiguo, digamos que sea exitoso, por ahí podemos hacer un mayor detalle, que termine en tiempo y forma, que sea aplicable para el ciclo lectivo del año 2023, ¿sí? ¿Qué espera ganar él de este proyecto? ¿Ganar o perder? ¿Sí? Bueno, perder no va a perder, pero... O sí, capaz que pierde él. Bueno, podría ser controlar la asistencia de todo el personal correspondiente al departamento en el ciclo lectivo 2022. En realidad era la toma de asistencia para los estudiantes. Ok, bueno. ¿Algo más se le ocurre a alguien? Que tenga una calendarización, digamos. No sé si se entiende. Ahí me confundo con los requisitos ahí, se me hace una confusión ahí con los... Después tengo que poner los requisitos involucrados. Bueno, algo importante para aclarar sobre estas cuestiones, ¿sí? Está relacionado, ¿sí?, con que son, esto lo que ustedes están nombrando ahora son suposiciones, ¿verdad? Sí. ¿Se entienden por qué son suposiciones? Porque son las expectativas. Pero son suposiciones nuestras que estamos tomando acá. Sí. ¿Sí? O vino José Narrales y nos dijo, yo tengo la expectativa esta, necesito que ustedes me presenten en tal fecha tal cosa. ¿Eso tenemos de él ahora? No, porque no. Es hipotético el caso. No. Es hipotético el caso, sí. Bueno, el punto es el siguiente, ¿sí? Ustedes con su proyecto tienen que tener en cuenta eso y validar con ese interesado de su proyecto, ¿sí?, que realmente esa sea su expectativa, ¿sí?, que realmente esos sean los requisitos que él tiene. ¿Se entiende? Porque recuerden que ustedes están, su proyecto y el producto que ustedes van a generar, ¿sí?, tiene que cumplir las expectativas de él, no las expectativas del equipo de proyecto. ¿Se ve? Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Qué pasa si nuestro proyecto no está orientado a una organización, sino más bien, por ejemplo, al público en común? O sea, a la sociedad, por ejemplo. Bien, a la sociedad. Okay. Ahí les recomiendo. En años anteriores, trabajábamos con un libro de Eric Ries que se llama Lean Startup. Lean Startup. Lean Startup. Entonces, ese libro tiene una excelente metodología para trabajar con ese tipo de proyectos que van directamente contra los clientes finales, digamos. ¿Sí? ¿A qué hace referencia ese libro? ¿Sí? Ustedes, los que van a generar, por lo general, ¿sí?, son hipótesis, ¿sí?, porque desconocen cuáles son los requerimientos. No hay un usuario que les dice, necesito esto, esta funcionalidad, esto necesito sí o sí. ¿Sí? Entonces son suposiciones que van ustedes armando. Imagínense, ¿sí?, ¿quién es el que le dio los requerimientos a Mark Zuckerberg para que haga Facebook?
no se sabe. ¿Sí? No había gente que iba y le decía, Mark, necesito publicar fotos mías, necesito publicar memes y macanas y demás, necesito publicar publicidad. ¿Sí? No había eso. Pero lo que necesita o la necesidad que generó en la sociedad él, ¿sí? La generó con una técnica parecida a esa, ¿sí? La fue metiendo de a poquito, ¿sí? En la comunidad, ¿sí? De tal forma de que hoy en día esas redes sociales de las cuales son dueños ellos, ocupan una gran cantidad de tiempo en cada uno de ustedes, ¿sí? Yo, por ejemplo, para que tengan una idea, ¿sí? Tengo en mi celular, tengo activada la aplicación de Salud Digital, no sé si la conocen, ¿sí? De tal forma que limita el uso que yo hago en mi celular de cantidad de tiempo que estoy en las redes sociales. 30 minutos por día es mi tiempo, ¿sí? Porque no me puedo dedicar más a que ese tiempo, ¿sí? Con todas las responsabilidades que tengo, el trabajo y demás, familia, sobre todo familia, ¿sí? Es imposible que le dedique más tiempo que a eso, ¿sí? Y sin embargo, ellos están trabajando constantemente para captar la atención de toda la gente. Y me estaba robando mucho tiempo de mi vida, ¿sí? Las redes sociales, y por eso pongo ese tipo de bloqueos en mi aplicación, ¿sí? Les recomiendo, ¿sí? Que controlen eso, revisen, ¿sí? Qué cantidad de tiempo utilizan durante la semana las redes sociales, ¿sí? Y van a ver a lo que me refiero, ¿sí? Bueno, creo que nos fuimos muchísimo del tema, ¿sí? Pero era Constantinidi, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Básicamente lo que haces es tener una hipótesis. A mí me parece que el cierto... usuarios, ¿sí? De la sociedad necesitan este producto porque, ¿sí? Necesitan esto porque esto y esto y esto, ¿sí? Ustedes hacen esa hipótesis, ¿bien? Y mediante entrevistas, encuestas y demás van verificando si realmente esa hipótesis que ustedes tienen es válida o no. ¿Se ve? Claro. Lo ¿Sí? que los estudiantes hacen son pequeñas encuestas. Antes las hacían en Facebook, ahora las pueden hacer en Instagram, hacen una historia y hacen que sus propios amigos voten ahí y obtienen resultados. ¿Sí? Que también las pueden adjuntar como documentación en la petición de Costco. O sea, esas cosas suelen hacer, digamos, los estudiantes. Sí. Bien, profe, pero para llenar este Excel, por ejemplo, está claro que no podríamos llenar todos los casilleros, como por ejemplo, puesto de la organización, capaz nombre y apellido. Claro, acá van a poner la sociedad, digamos, no sé, bien, es como muy general que sea la sociedad, pero, no sé, o voy a poner docente del nivel primario. Pero ¿sí? Aparte, para poder conseguir esas expectativas y esos requisitos van a estar validados, ¿sí? O sea, cuando el profe venga y te pregunte, che, ¿cómo sabes vos de que la expectativa que tienen las personas es de que van a mejorar la vida con la aplicación que vos tenés? Claro. ¿Sí? Mejorar en tal cosa. Y entonces ahí vos mostrás, ¿sí? Vos defendés tu proyecto diciendo, acá está, mirá la encuesta que hicimos, en tal momento me respondieron 1000 personas y tantas dijeron que sí estaban de acuerdo, ¿sí? Y después en otra fase del proyecto, después de 3 meses, hicimos una parecida y siguen diciendo que tienen ese beneficio y ahora me contestaron más. Y así va. Eso te sirve a vos para fundamentar tus decisiones, ¿sí? Bien, profe. Perfecto. Muchas gracias. Aparte, recuerden que esto es una primera iteración de un registro de interesados, que por ahora la cátedra lo pide así, pero ustedes en un proyecto real, ¿sí? Que ejecuten de manera particular, freelance,
van a poder ir iterando, digamos, el documento y cambiando esto. O sea, ahora las expectativas son estas, pero bueno, después de 2 o 3 entrevistas me he dado cuenta que eran otras, digamos, ¿sí? Y lo voy cambiando al documento. ¿Entendés? No sé si me escuchan. Sí, sí, profe, perdón, sí, sí. Bueno. Bien, acá una lista de expectativas para el director del departamento que cumple el rol de cliente y los principales requisitos involucrados, ¿sí? ¿Cuál sería un requisito para ustedes, para alguien que quiera tomar la palabra, que sea así como muy evidente de una aplicación de para tomar asistencia? Que tenga cargada la lista de alumnos. Sí, Débora. Ok. La app permita cargar. ¿Así? Claro, claro. Bien. No sé quién más quería tomar la palabra ahí. Y profe, ¿puede ser que la app registre la asistencia del estudiante? Sí. Esto así como muy general, ¿sí? Que son los primeros requisitos que ustedes visualizan. ¿Podría ser que me genere informe con respecto a la asistencia? Buenísimo. Sí. Sí. Sí, o sea, acá como que es el cliente va a tener muchos requisitos asociados. Bien. Me gustó esa Leila, ¿sí? Esa propuesta, porque muchas veces nos concentramos en solamente la parte de ingreso de datos. Carga de datos de esto, carga de datos de esto, uh-huh. Carga de datos de esto. Y pocas veces vemos realmente cuál es la información que vamos a obtener de eso, ¿sí? Un reporte puede ser un pronóstico de algo que nos diga cuál va a ser la evolución de deserción de los estudiantes durante el año, algo por el estilo, ¿sí? Bien, profe. Bien, y a ver. ¿Cuáles serían las fases del ciclo de vida donde tendrá mayor interés este interesado? Guzmán, Facundo. ¿Está Facundo? A ver, Facundo. Guzmán, Facundo. No. Y a ver, Carrizo, Iturri. Sí, profe. Ahí estamos. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles serían las fases del ciclo de vida de un proyecto donde tendrá mayor interés el director del departamento de sistemas? No sé por qué. ¿Alguien que lo ayude, Luciano? Profe, ¿podría ser que en la parte de planificación? Profe, yo creo que particularmente le interesaría la parte del control y del cierre. O sea, que la aplicación esté funcionando y que se verifique que ande bien. Y hay una fase ahí que está faltando. Para mí también será la ejecución. Ejecución. Bien, esa en cuanto al interés de él, ¿sí? Hacia ustedes.
¿Y el de ustedes? ¿El del proyecto de ustedes hacia él? Podría ser en la iniciación, porque de él conseguiremos la mayor cantidad de los requerimientos. Sí, ahí es donde ustedes los necesitan involucrados, ¿sí? La estrategia que necesitan en esa fase es involucrado. ¿Se ve eso, Luis, Esteban? Justamente que sí. Vos lo marcabas. Sí. Al menos esas tres se lo ve claramente, ¿sí? Quizá alguno me diga ejecución y tenga que explicar, digamos, por qué, según la observación de cada profe, ¿sí? ¿Lo entendés? ¿Se entendió? Sí. Bueno. Bien. ¿Qué sería, interno o externo? ¿Interno sería? ¿Interno por qué? ¿Por qué, Agustín? Y porque está, trabaja en la facultad, digamos. Por ahí lo he visto yo. ¿Lo has visto presencial o lo deducís? Lo deduzco nomás. Sí, sería interno. ¿Y qué sería...? Defensor crítico o neutral. Profe, al ser interno no sería defensor crítico. Crítico, perdón. Puede ser crítico. Yo creo que al ser el director sería más un defensor, al que tendríamos que mantener informados, pero no podríamos estar constantemente teniéndolo de lado. ¿Puede ser? Sí, tiene diferentes formas de ver, ¿sí? Yo sí, creo que es más defensor. No sé, Germán, ¿vos qué opinás? Sí, tiene que ver también... como decíamos recién, la fase, ¿sí? En algún momento va a ser más defensor, en algún momento va a ser más crítico, ¿sí? Pero siempre se va a ir moviendo dentro de esa neutral. Tenemos claro que no va a ser, porque si no opina, digamos, sobre el proyecto que de donde es el cliente, no sería el cliente, ¿sí? No llegaría a buen puerto el proyecto si el cliente es neutral. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Bueno, y llegado a la última columna, tenemos que marcar la acción. Vamos a situarnos aquí para volver después a la columna, ¿sí? ¿En qué cuadrante creen que estaría el director del departamento? ¿Tiene alto o bajo interés? ¿Alto poder, bajo poder? Alto poder y alto poder. Alto poder y alto interés. Ah, alto y alto, ¿sí? Entonces José estaría por acá. Después ustedes pónganle colorcito, más bonito. ¿Sí? De esta forma van a ir quedando los interesados una vez que ustedes vayan llenando la matriz, ¿sí? Entonces vamos con gestionar de cerca. Y de esa forma deberían completar al menos 10 personas aquí. Quizá vaya la sociedad, vaya, no sé, algún interesado que no se puede individualizar, digamos, pero van a ser poquitos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿tienen alguna pregunta?
Profe, no se repiten los interesados, ¿no? Por ejemplo, como decíamos recién, que estaba presente en varias fases, que tenía distintas características el director del departamento, pero va una sola vez dentro de la grilla. Generalmente sí, no recuerdo casos en los que se repita. ¿Puedo decir por esto? ¿Marcar sí, la fase? Por ejemplo, sí. No, acá ponen las dos, tres, una fase en la que ustedes consideren que está más presente. Bien. Profe, aquí no nos integramos a nosotros como equipo, ¿verdad? Ni a los tutores. Sí, pueden estar. Sí, algunos se colocan. A los tutores también. Vamos, a ver, hagamos, nos quedan 10, 15 minutitos, ¿sí? Si quieren, hagamos la práctica con un tutor. Vamos con... A ver, alguien que me nombre un tutor que ya tenga. ¿Tutor de la cátedra o tutor...? De la producto? Tesis. Javier Gelati, se llama nuestro tutor. Javier Gelati, ¿así será? Sí. ¿O doble T? Doble T me parece que... Bien. ¿Qué puesto tiene Javier en la organización? Javier es graduado, ¿no? Sí, graduado. Sí, bueno, ahí ya les he dado una ayuda. ¿Rol en el proyecto? Tutor de producto. Tutor. Muy bien. Dato de contacto, bueno, el email. Principales expectativas de Javier. ¿Qué es lo que espera ganar o obtener Javier consiguiendo la tesis de usted? A cualquiera le pregunto, ¿no? No es necesario porque un tutor, digamos, tienen todos. ¿Puede ser cumplir con los plazos establecidos por la cátedra? ¿O que, sí, el grupo cumpla con los plazos? Adquirir experiencia como tutor de proyectos o administrando proyectos. Sí. Bárbaro. Principales requisitos involucrados. ¿Son los mismos que tiene José? ¿Tiene más? Yo creo que un requisito puede ser que sea una aplicación completa e innovadora, porque creo que eso también demostraría su buena tutela, si se quiere, puede ser. Sus buenos consejos o cosas así. Eso estaría como más dentro de las expectativas. Bien. ¿Entiendes? Están escribiendo en el chat. ¿Puede ser aporte de conocimientos para enriquecer el proyecto? ¿O correcciones en el desarrollo del proyecto? Tiene que ver con los requisitos de la aplicación, ¿no? Requisito funcional. Requisitos funcionales y también entregables completos, ¿no? Y los entregables, sí. Bueno, en nuestro caso sería que la aplicación se adapte a distintos dispositivos por la característica que tiene nuestro tipo de proyecto. Bueno. Ya me había confundido y pensaba que sigamos con la aplicación de asistencia. Bien, ¿y en qué fases del ciclo de vida estaría presente el tutor? En este caso serían todos, ¿puede ser, profe? Sí. ¿Es interno o externo? Interno, profe.
¿Externo? Es interno, es miembro de la universidad y forma parte de, por lo menos desde mi punto de vista, no sé si después el profe quiere dar su punto de vista también, es parte de la universidad, forma parte de lo que exige el reglamento de la cátedra, no puede ser alguien que no sea graduado o docente, así que es interno. Pero en este caso, ¿por qué la aplicación es para la facultad o siempre va a ser interno? Claro, eso me genera una duda porque si, por ejemplo, cuando hablamos de información de identificación, ¿el puesto de la organización se refiere al puesto dentro de la facultad o de la organización que va a utilizar nuestro sistema? No sé, me refieren bueno, acá. Ahí sí, hace yo... referencia a lo... a la universidad más que todo, ¿sí? Porque sigue, o sea, el hecho de que sea tutor de un proyecto final, ¿sí? Para los docentes les aporta puntaje, ¿sí? O sea, en la carrera académica les otorga puntaje, ¿sí? Cuando, no sé si habrán visto alguna vez que hicimos la acreditación, ¿sí? Cada docente tiene que llenar unos formularios y demás de la acreditación y ahí tiene que marcar claramente, ¿sí? La cantidad de proyectos que va haciendo como tutor o como cotutor, si son proyectos de fin de grado o proyectos de maestría en el caso de que sean, de que tenga grado de magíster o doctorado. En este caso me parece que Javier no trabaja en la universidad, ¿no? ¿O sí? No, profe. No en esta, no. Pero sí en otra. Claro. Bien. Sí trabaja en otra y bueno, seguro esos puntos van a sumar para esa universidad, digamos. Igual, acá pueden aclarar, digamos, departamento de sistema UTNFRT, ¿sí? Acá, graduado UTNFRT. Y acá le va a tocar a María García, que no tiene nada que ver con la universidad, y van a poner directora de recursos humanos, no sé, tarjeta nevada. ¿Se entiende? Bien, profe, ahora sí queda más claro. Capaz que ahí como que estábamos claro, confundiendo. Bien. Interno. ¿Y qué va a ser este, Javier? ¿Defensor, crítico, neutral? Puede ser defensor, porque no puede como meter mano directamente en lo que sería el proyecto. Entonces. Sí, para mi opinión, sí. Sí. Y para la acción que tengo que tener acerca de este interesado. Sería mantener informado, porque poder es bajo, se podría decir, y mi interés alto. ¿Quién opina diferente? Bueno, yo. Germán. ¿Qué opinas, Germán? A ver, Valentina, ¿sí? ¿No habíamos dicho recién de que esta persona, el tutor de su proyecto, ¿sí? Los va asesorando en distintos momentos del proyecto, les va ayudando con parte técnica, con parte de negocio. Sí, con parte de por ahí conseguirles el contacto de alguien que sí conoce o que sí tiene el conocimiento que les hace falta. Pero mantenerlo informado. Claro, o sea, en ese sentido yo lo veía como alto interés, pero como el poder de decisión, como sigue estando dentro del grupo, por eso lo veía como poder bajo, entre muchas comillas. Pero sí, si nos consiguiera contactos o cosas así, ya sería determinante dentro del proyecto, entonces ahí sí sería un gestionar de cerca. Sí, siempre el tutor aparte,
Claro. Les está aportando ese juicio de experto que hablábamos recién. ¿Sí? Y aparte es la persona que va a firmar su tesis. Sí. Cuando ah, tiene... claro, sí, me había olvidado. Cuando ustedes entregan la versión final, es él el que da el ok, digamos. ¿Me entendés? Bien, profe, sí, sí, ahora sí. Acá Javier tiene todo el poder. Javier, un saludo para Javier. Bueno, ¿sí? Y así van a ir quedando, ¿sí? Los interesados en los diferentes cuadrantes. Vamos acá, vamos a copiar y vamos a poner esto. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Chicos? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, con esto cerramos la clase. Si hay alguna duda. Una chiquitita. Sí. ¿Qué un ejemplo de esfuerzo mínimo? Y alguien que tenga esfuerzo mínimo, bajo interés y bajo poder. No sé, me estoy imaginando la... a ver, ¿quién puede ser el departamento de sistema tomando la aplicación? ¿Quién puede ser, Germán? ¿El de él? No, tiene alto interés. Claro, él también interesa. No sé, quizá algún director de otro departamento, o sea, como que esté interesado porque lo quiere aplicar, pero primero quiere ver qué tal le va al sistema. Con la aplicación, algo así se me ocurre, ¿sí? El director de otro departamento, que ustedes lo vean que está interesado, que lo han mandado, que lo entrevisten, y bueno, tiene bajo poder y bajo interés por ahora porque no lo quiere aplicar todavía, ¿sí? Bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Puede ser, no sé, la secretaria de algún área. Generalmente esos son los puestos, digamos, que tienen como bajo poder, bajo interés, pero bien puede dentro de 6 meses la secretaria ascender o otra cosa. Por eso siempre recalcamos que tienen que tener un seguimiento, ¿sí? Profe, yo tengo una consulta que ya tiene que ver con otro tema. No sé si espera, si alguno de los chicos tiene otra consulta y después hago la mía. Sí, no sé si quieres pasar la asistencia, Germán, antes que se... Sí, la pasó ya el profe. Ah, solo pasó. Bien. La asistencia, buenísimo. Por las dudas, alguien que no estuvo atento al chat, está en el chat la clave, ¿sí? La vuelvo a poner. Sí, a la y hubo algunos chicos que estuvieron escribiendo ahí, les pido disculpas, porque mientras hacía las preguntas estuvieron participando también Susana, Ramiro, Susana, Elizabeth, Natanael también, estuvieron participando, pero no estamos concentrados acá escribiendo. Sí, nos escuchamos. No sé si era conmigo, con Germán, o era con los dos. No, mi consulta tiene que ver con las fechas de aprobación límite. En el campus hay como 4 imágenes, que no sé si fue como un error de edición en esa sección, y las 4 imágenes tienen las mismas fechas desde comienzo de año, y recuerdo que el profe Manuel había puesto, creo que el 13 de abril, que había una modificación en las fechas. Entonces no sé si tomamos esas fechas que están ahí como las actuales, si hubo un error en la edición. ¿Cuál de estas sería? Las fechas límites, en esa sección hay como 4 imágenes y son las 4 iguales. Entonces no entiendo bien por qué está repetido varias veces y no sé si es, como le digo, que esta edición se hizo después del anuncio del profe o son fechas viejas. Esto se repite por algún motivo, pero no sabemos por qué, lo acabamos de descubrir. Déjame que lo revise, ¿sí? Porque mi hijo de 5 años a veces me toca la compu y yo dejo prendida. No, perdona, esto. Pero son iguales o no, no sé quién está preguntando. Sí, las fechas son las mismas, vale, en todas las imágenes. Es para saber si esa es la imagen actualizada de las fechas y esa tenemos que tomar, porque están iguales. Tomen en cuenta la primera, las otras son copias y tienen nombres raros que no la pusimos nosotros. ¿Profe? Bien. Sí.
Profe, esas fechas tampoco coinciden, creo que con las que están en el Costco. No sé si eso tiene que ver o no, o cómo es. Sí, en el Costco les conviene siempre a ustedes hacer la actualización, ¿sí? Porque es actualizan la petición. Para que nosotros lo hagamos, ¿sí? Cuando nosotros informemos por el campus virtual de que modificamos, siempre lo hacemos mediante el foro del campus virtual, ¿sí? Ustedes revisen y actualicen en Costco. Alguien se tiene también que actualizamos esto, ¿sí? Cuando informamos por el foro, si hay algún cambio acá porque hay feriado, por lo que sea, o porque sí, la cátedra va atrasada, digamos, todos vamos atrasados, informamos y cambiamos esta imagen, siempre hacemos así. ¿Sí? Ese perfecto. Es el canal de comunicación que decide la cátedra, ¿sí? Siempre va a ir por ahí. Un mensaje en el foro y el objeto modificado, ¿sí? Bien. Bueno, con esto cerramos la clase, chicos. Les recordamos que hoy vencía el trabajo práctico número 0. Sabemos que muchos llegaron a tiempo y ya están encaminados para hacer el acta de constitución. Con el tema de hoy cerramos el trabajo práctico número 1, que es acta de constitución y registro interesado. Así que bueno, esperamos que hagan el esfuerzo y lleguen con las fechas que la cátedra planificó, ¿sí? Sí, profe, hasta luego. Muy bien. Chao, gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe.